Mi fa giù, giù. Lo siento, pero a mí me gusta andar cagando el palo. Soy una persona divertida, me gusta el desmadre, me gusta andar entre el desvergue, el mierdero, me gusta, es lo que me gusta. Don Imelda, interimo agamba de Don Ime, ameno, ameno, la chile mo, Don Ime. Cantaba en el patio de atrás. ¿Pasa? Augusto. Así que no viste el tren de vapor, ¿eh? Adelante. Pobres muchachos, ¿no? Lo que hacen algunos. Food. The first is sort of a dehydrated brown niblet. I think they gave us these because they're training us to be astronauts. Just a guess. The second kind is wet food. It is so special they keep it in little armored metal casings that no claw can penetrate. With no claws to speak of, the humans can somehow open them. It's like some dark magic. Pidieron muchísimo que ponga a prueba este aparatito que es para cepillar a tus mascotas y que puedas quitarle muchísimo pelo y además lo vas a limpiar así súper fácil, le quita el pelo simplemente haciendo así. Se ve interesante, pero lo compararemos con este que es así como la maravilla. Este se llama Furminator, yo lo he usado y quita el pelo muy cañón, pero este funcionará mejor. Bueno, pues pongámoslo a prueba. Entonces empecé a cepillar a mi perro, te lo pongo en cámara rápida para que no sea aburrido. Le pasé varias veces y no veía mucho pelo, le seguí haciendo y esto es lo que se juntó. Pensarás que no está nada mal, pero te asombrará a continuación el resultado con el otro cepillo. Se lo pasé un par de veces y también te lo pongo en cámara rápida. Lo fue juntando aquí abajo, lo agarré y mira esto. Pero si esto te asombra, mira todo lo que saqué al terminar de cepillarlo. Prácticamente tenía tanto pelo que me hice una nueva prótesis capilar. Este producto es una porquería, pero a este yo le doy un 10. Sí,
Se embriagaba hasta perder el conocimiento e incluso llegaba a su casa a gatas en dos patas. En una ocasión, la mujer de Gurrumino tuvo que ponerse violenta para no dejarlo salir. Pero esto a él no le importó. Cínicamente se escapaba de su casa. Hasta que un buen día ella se cansó y lo dejó afuera. Gurrumino suplicaba perdón. Se mostraba arrepentido y pedía que lo dejaran entrar. Ella decidió darle una última oportunidad. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando ella lo descubrió siéndole infiel. Nuestra cámara captó el momento donde ella decidió dejarlo. Veamos la discusión. Ням-ням-ням.